el cubículo de al lado. Así que Mandy tira el cigarrillo al váter y ¡zas! Empieza a arder todo. No me jodas. ¿Qué coño haces aquí? ¡Oye! ¡Ese es mi puto café! Calma, chicos. Lo primero, esto no se puede llamar café. Y segundo, he venido porque la central quiere que haga un test de intrusión en vuestro sistema. Buen trabajo, chicos. Prueba superada. ¿Sí? Rey, soy Tobias. Ah, sí, por aquí todo bien. ¿Todo bien? Vale, se lo diré. Quieren que compruebe los routers. Rey, escúchame. Tenemos que hablar. Creo que me están vigilando. Sí. Yo había salido fuera. Sí, vale, lo haré. Gracias, adiós. No, oye. Burócratas. Rey, siempre están igual. Bienvenidos al DLC de Watch Dogs Bad Blood. Oh sí, Bad Blood parte 1. Bueno, hay que revisar los routers, ¿no? Pero primero hay que escapar. ¿Pero cómo coño vas a revisar los routers y hay que escapar? Ya verán. Algo interesante. A ver, primero vamos a subir. What? Ya he intentado grabar esta parte como 5 veces y no he podido porque esta mierda se sale cada rato y me cabrea. La vaina que... su madre. Pero no importa, así que espero que disfruten. Amar. No, eso no. Bueno, sí, eso sí, pero... A ver, cámara, weón. Ok. Esto... Ese entra. Entonces ahí no hay nada. Ahí no hay nada, coño, pero entra, joder. Ajá. Bloop. Ok. Entonces uno hace así. Y que surprise, motherfucker. Estoy encerrado. No puede ser. No puede ser. Ok. Entonces, me equipo esta pistola. Todo bien. Si lo hago bien, puedo atrapar a estos capullos. Ah, ok, no hizo nada. Yo pensé, mierda, la babuyo, pero no. No pueden con mi hackeo. Hola. Uf. Ok, uno por ahí. Y lo que voy a hacer. Pero aquí hay algo. Puede ser. Pero no. Los va a matar. Los va a matar. De verdad que sí. Pero coño, es más simple. Entonces, ¿para qué coño? ¡Uah! ¡Duerme! Ahí viene alguien. ¡Uf! No me vas a hacer nada, tranquilo. Y... ¡Cabeza! Nadie puede hacerme nada. ¿Aquí hay alguien? ¿Hay algo para agarrar? No. ¿Seguro? No. Ok. ¡Vamos! ¡Hay que escapar! ¡Aquí! ¡No es! Es donde nunca he podido llegar. ¡Por fin! ¡Qué fino! ¡Ay, la pistola! ¡No! ¿Pero qué pasó con la pistola? ¿Desapareció? ¿Qué le vamos a hacer? Utilizaron los ascensores. Querían que me quedara atrapado. Pensaban que me iban a atrapar, pero no. ¡Fuck! Que alguien mire en el ascensor. Yo hago magia. Ah, ok, penetra de nuevo. Joder. A ver. Hay un congreso de seguridad en la ciudad. ¿Qué debo hacer? A ver. Juntos. Uno, dos, tres. Ah, cuatro. ¿Cámara? No hay nadie más. Ah, no, ya sé. Vamos a ver. Métanse aquí. Eso es, métete. Vamos. Te quedaste encerrado. Ok, ajá, de nuevo. Coño, tiene que haber una forma de subir. ¿O no? A ver. Se sorprendió. Solo uno.
Solo uno. Ah, lo ha atrapado. ¿Pero qué? No entendí. Bueno, peleo, ¿qué coño? ¿Dónde vas a escapar, hijo de puta? A ver. ¡Escapa! Dame una flota. No entendí. A ver, se no me puede hacer nada. Uy, no, que me mata, que me mata. Pero ¿cuántos tipos hay, coño? ¿Cuántos tipos hay? ¡Pum! 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 A ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! Ajá, es todo lo que yo quería, una metralleta. A ver, a ver, a ver. Joda. Una Goblin. Ah, pero ya estoy preparado. Munición. Munición. Escopeta. Componentes. Pero yo me quedo con la metralleta. Ah, no, espera, ¿qué es esto? Un cebo. Un apagón. Ah, sí. Y tiene 4 estrellas. Ojalá. Coño, pero yo no quería ser así. Yo quería ir en sigilo. Pero yo no pensé que me iban a ver. Con el puto ascensor, coño. Muy bien, de momento estoy aquí seguro, pero tendré que encontrar una vulnerabilidad ya. Bueno, ahí ya me está diciendo, ¿no? So, a ver, ¿qué vamos a hacer? Coño, se me quedó esa vaina ahí. No. Esto es rapidito. A ese Pluku. Ok. Después, ajá. Así. 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 Y después así. Y después así. Pero tendría que ir de frente. Espera, a ver. ¿Qué coño pasó aquí? ¿Ah? Ajá. Ah, no, es que este no tiene nada que ver. Ok, así. No, así, ajá, exacto. Exacto. Sí. Así. Así. ¡No! ¡Coño! Así. Se acabó lo que se daba. Hora de irse. Mierda. A ver, no, primero yo quiero esto. A ver, coño. Busco ángulo. ¿Sabes qué? ¡Escapar! No entendí, weón, ¿qué coño tengo que hacer? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah, el tipo se llama Tibón! ¡Verdad! No me acordaba. Uy, lo siento. A ver, yo no entiendo. A ver. Coño, ¿qué tengo que hacer? Cuidado, bárbaro. Uy, no, es que no sé, no sé qué tengo que hacer. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ah, pues muévete, coño. Vamos, escapa, escapa, escapa. Vamos. Uf. Así es como se ha escapado. Es un tren, qué fino. Ay, qué bonito se ve todo. Mira el agua. De loop. A ver, no, yo quiero viajar un poquito más. Ahí, en esa estación me va. A ver. Ha desaparecido. Ahí está. Ahí está. Vamos. Tengo que escapar. Esconde la arma.
y que la arma, no joda, el arma, perdón, perdón. A ver, a ver. Este, sí. No me ven, no me ven. Hacia el frente. Recto. Vete, recto. Bueno, no. Perdón. Estoy escapando. Lo siento. Sí, por acá. ¿Qué son esas líneas ahí? ¡Dejadlo! ¡Ya lo cogeremos! ¡Sayonara! ¡Sayonara! Sí, muy divertido. ¡Uy! Ese tipo de manejo... todo oxidado. Bueno, un poquito solo, pero no se me da tan mal. ¿Puedo poner música? Oh, bueno, sí se me da mal. Una mierda, conduzco. A ver, ¿me puedo meter por enfrente? No. No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué pasa? ¡Qué mierda! ¡Ay, de Pius! Solo quería decirte que he terminado. Ya iba siendo hora. ¿Tienes un plan de huida? ¡Uy! En las próximas dos semanas... Pero se me da una mierda conducir. Tucson desapareceré del mapa en algún punto de México. Mientras tú vas en dirección contraria. Tengo un crucero solo de ida desde Miami. Si las cosas se calman, me pondré en contacto contigo. Pero... tú cuídate, T-Bone. Y esta vez haz el favor de no meterte en líos. Eso pretendo. Chao, amigo. Adiós. Chao. Bueno, eso no de meterme en líos, no creo que se cumpla. Por algo es un DLC, ¿no? No es que, ay, voy a México y ya se acabó el DLC. Bueno, digo yo, no sé. Pero vamos, quiero llegar rápido. A ver, ahí está Giro y no voy, Beto. Uy, tiene una tienda de armas. Pero no tengo dinero, así que no me sirve nada. La puedo asaltar. Pero a mí me gusta tener una buena reputación. No me va eso de ser malo, así que... ahora no sé. No voy a saltar nada, coño. ¡Nium! Aquí. Oh, pero qué fino se ve todo. Cariño, he llegado. Hola. A ver, entra. Entra, coño. ¿En dónde? Ok. Sí, bueno, era demasiado obvio entrar por una puta puerta principal, así que... ¿qué se debe hacer? Pues es que se ve demasiado arrecho. Primera regla de supervivencia. Usa siempre la puerta de atrás. O era... ¿ves, ves? Ah, eso lo dije. Tengo que lavar con la mano. Este es más arrecho que Eden Pius. No joda. Vamos a ir caminando así como unos hackeos, como si fuera la vida. No serás bonito, ni acogedor. Y está claro que no eres un hogar, pero estuviste ahí cuando te necesité. Y aún te necesito. Cariño. Ábrete. El problema con el puto es despertar a los perros guardianes. Pero sí demasiados bomberos voluntarios. Guas. A ver. Niño, pues está de pinga. A mí me gustaría vivir aquí, ¿no? O sea, tampoco, bueno, en realidad sí. Sí me gustaría. Ustedes dirán, pero ¿cómo coño vas a vivir ahí? Se puede, se puede. Y más si de hacker. Esa vaina. Por la mañana tengo que quemar estos discos duros. Nunca tuve que usarlas. Supongo que es mejor ser un paranoico frustrado que uno muerto. Esta es la vaina de Batman. Se copiaron de Batman. ¿No se acuerdan de la película de Batman? Que para atrapar al Guasón tenían que usar todas las cámaras de toda Ciudad Gótica. Debería echar una cabezada. Así que... soy Batman, lo sabía. Yo sabía que era Batman.
pienso cogerlo. ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Calla! El que está llamando está loco. O sea, tiene un desorden mental. Vale. Siempre piensa que lo están vigilando. Por eso es que fastidia tanto. Para que lo sepa, un detallito ahí simple. Información básica. Han pasado 10 putos años, Fruer. ¡Rey! Más vale que sea bueno. Rey, llama a la policía. No, espera. No llames. A lo mejor están en el ajo. ¿Puedes encontrarme? Tranquilízate. ¿Es otro ataque de los tuyos? ¿Otro ataque de los míos? Rey, van a matarme. ¿Lo entiendes? ¿De quién hablas? No lo sé. Me dieron con algo. Debí de perder el conocimiento. Puede que esté en un maletero. Fijo que es un maletero, Rey. ¿Puedes rastrearme? No muy bien. Tu señal GPS es inestable. Viene y va. ¡Normal! Cortan las señales. Esto es un marrón. ¡Es un agente! Joder. Vale, estoy en camino. Esta vez parece que Fruer está en peligro de verdad. ¿Ves? Eso es lo que estaba pensando yo, ¿sabes? Esta vez... de Chicago. Esta vez sí, ¿sabes? ¿Qué va a ser ahora? Joder. No puedo dejarle tirado. A los amigos no se les puede dejar así, ¿no? Aunque estén locos. Hay que ayudarlos. Rey, se me está acabando la batería del móvil. ¡Date prisa! ¡Tranquilo! Ya voy, joder. Ya voy. Tantea a ver si encuentras el pestillo del maletero. Si el coche es nuevo, tendrá uno. No, nada. Vale, así que estás en un coche viejo. Es un comienzo. Uy, pero este cabrón... ¿Qué es viejo? ¡Eso no me vale! Quizá hayan quitado el pestillo del maletero. ¿Tienes alguna herramienta? Busca un compartimento. A lo mejor hay un gato dentro. Sí. Sí, hay un gato. ¿Crees que puedo abrir la puerta con esto? Es la idea, pero no queremos que lo oigan. Así que cuando a ver, ahí. Da muchos golpes y grita. Hay que girar acá. Vale. Allá va. ¡Sacadme de aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! Se ha abierto. Ha funcionado. Ahora abre un poco la puerta y dime quién es. Veo varios obreros en la carretera. Esto es Chicago. Podría ser cualquier sitio. Ya voy. Conos de tráfico. Veo muchos conos de tráfico. Un cono, otro... Pues ahí no se está alejando. Dime edificios, Fruer. Dime comercios. ¿Qué es lo que ves? Oh, eso es... No, qué va. No sé lo que es eso. Venga, tío. Hay un bloque de apartamentos medio demolido. Parecen pisos de protección oficial. Parece que estás en los Wards. Bien, Fruer, dime qué más. Solo muchos edificios, Rey. Coño, pero deja de moverte. ¡No lo veo! ¡Espera! Más conos de tráfico. A ver, que ya llego. Rey, me quedo sin batería. Date prisa. Pues, que me cago en ti, coño. ¡Ey! Ya te veo. Vale, necesito que cierres el maletero y que te prepares. ¡Alto! ¿Prepararme? ¿Cómo que me prepare? ¡El señor va a volverse colgado! ¡Oye! ¡No quiero morir aquí dentro! Tranquilo, no te va a pasar nada. A ver, pero tengo que chocar. Porque en el otro, si chocabas, te volvías mierda tú y no le hacías nada al otro, cabrón. Así que no entiendo, o sea, tengo que esperar que haya un semáforo. No, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes una idea mejor? No, tengo 10 mejores. A ver, pero bájate. Tiempo para discutir. Intento que abandone el coche. No entiendo, o sea, esa es la vía de toallas. Pero. ¿Pero la tengo que bajar toda o qué? A ver... Puede ser que no. Pero porque no me dejo de neutralizar, coño, tu madre. A ver... Vamos. Coño, puedes ir un poco más rápido. No. ¡Muévete! ¡Ay, que te choco! ¡La cola! ¡Choca! ¡Vamos! ¡No! ¡Hacer nada! ¿Estás bien ahí dentro? ¡Sácame!
¡Aguanta ahí! ¡Ay, que ahí vienen! ¿Por dónde, por dónde? Por acá. ¡No! ¡Un coño por aquí! ¡Por ahí no! ¡Muévete, coño, tu madre! ¡Vamos! ¡No me viste! ¡No! ¡Aquí! No hay nadie. ¡Merga, se va rapidísimo! ¿Cómo coño va tan rápido? ¡Wow! No sé qué esperar cuando abra el maletero. Bruer estaba fatal cuando nos separamos. Aiden se lo dijo hace poco. Dijo que vivía en la calle. Se había metido algo y decía cosas sin sentido. Joder, seguro que Fruer todavía me culpa de todos sus putos problemas. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! Ya voy, espérate. Niño, tranquilízate. ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, joder, cállate! O sea, no puedo ver esa vaina, que no joda. ¿A freírme? Dijo el lunático con la palanca. No soy un lunático. ¿Vas a decirme qué has hecho para cabrear a los agentes? ¿Yo? Esto es culpa tuya. Todavía huyo de tu desastre. Llevo haciéndolo desde que Rose y tú decidisteis chivaros de lo de Bloom. Yo antes vivía bien, Rey. Tenías engañado. Si contigo teníamos que andar con cuidado porque estabas fatal de la cabeza. Pues ahora Rose está muerta. Y el pequeño berrinche que tuviste en 2003. ¿Cuánta gente murió? Y luego... Yo estoy mal de la cabeza. Maldito hijo de... Lo siento, no pretendía... ¿Sabes qué, Rey? Gracias por rescatarme. Pero debo irme. 11. Murieron 11 personas. Lindsay García. Jeremy Connors. ¿Quieres más? Porque puedo nombrarlos a todos. Si huyes, Bloom te encontrará. Lo sé, porque yo escribí el puto programa que les ayudará a hacerlo. Puedo sacarte. Pero tengo que volver a atacar Bloom. Averiguar qué coño saben. Puedes quedarte en mi casa. Pero no toques mis cosas. No enredes en mi sistema. Y no hagas ruido. Muy bien. Intentaré controlarme. Y lo más importante, no toques mi cerveza. Si no bebo. Por supuesto que no. Mierda. Mierda. No tenía previsto quedarme por aquí. Debo hacer una llamada. Ok. Sheila Billings. Habla la detective Billings. Sheila. ¿Don misterioso eres tú? Suponía que estabas muerto. ¿Me echabas de menos? No. Me chifla la montaña de informes policiales que se acumula en mi mesa. Dime que me has llamado por eso. Ando corto de pasta. Y de provisiones. Pues hay mucho que hacer. Todos los pandilleros, sicarios y guerrilleros sueltos se disputan un trozo del pastel ahora que Irak y Lucky Queen están muertos. Y me estoy quedando sin gente de confianza en el departamento. Tú solo indícame la dirección adecuada y yo haré el trabajo sucio. ¿Por un precio? Los impuestos sirven para limpiar las calles de delincuentes. ¿No es bonito cuando el sistema funciona, encanto? Eres malo. Espera, que te mando lo que tengo. Deja que mire el mapa.
Te he marcado uno de los grupos, el Chicago South Club. Ahora liderado por el hijo de Quinn. Okay. Vale. Algunos de los objetivos son únicos. Se presentan una sola vez y otros sirven para enviar un mensaje. Esos hay que repetirlos una vez al día para que sepan que estamos vigilando. Y recuerda si te pillan. No te conozco. Muy bien. Llámame antes de entrar. Wow, wow, wow. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya encantado. Esto es como una introducción al comienzo de la serie de este juego. Bueno, este es el DLC, pero ustedes me entienden. Así que eso es todo. Si les gustó, suscríbanse, denle like. Y favoritos también, comenten. Comenten cualquier cosa, coño, no sé, pero comenten. Y like es muy importante. Y bueno, así que eso es todo. ¡Chao!